servicios sociales a través de los medios de comunicación. Hace tanto tiempo que esta idea se puso en marcha que la realidad de los medios de comunicación ha cambiado enormemente. Una noche repasaba algunas de las cosas que decíamos hace, no sé, 10 o 15 años en esta escuela, en este mismo foro, y comparándolas a la realidad de los medios y de la problemática social a día de hoy, pues parece que estuviéramos ante un escenario de ciencia ficción. Y créanme que no estoy exagerando, absolutamente nada. Bueno, vamos a intentar reproducir una mecánica que en otras ocasiones nos ha dado muy buen resultado en cuanto a participación y a interacción entre ustedes y nosotros, y al fin y al cabo es de lo que se trata. Por eso vamos a hacer una primera aproximación al tema por parte de las personas que van a dictar sus ponencias, para que después podamos mantener esa conversación sobre los temas que más les preocupen o que más les llamen la atención de ese tratamiento de los temas sociales en los medios de comunicación. Antes de nada, quiero pedir disculpas, ellas no pueden hacerlo, porque no nos acompañen hoy Araceli Infante, que es una de las veteranas de esta escuela, editora de Informativos Telecinco, de Antena 3, de Euronews, por un problema familiar grave y, desde luego, absolutamente imprevisible. Y Fátima Ruiz, que conocerán muchas y muchos de ustedes, acaba de ser la directora territorial de Canal Sur en Granada durante bastante tiempo, igualmente aquejada por un problema de salud que le ha impedido completamente estar aquí. No obstante, sí les puedo asegurar que la mesa está suficientemente equilibrada y con una representación, yo creo que muy verdaderamente idónea para el tema que nos ocupa. Nos trae hoy aquí sus experiencias como profesionales absolutamente contrastado de los medios de comunicación y de la realidad actual de esos medios. Por eso creo que la visión que vamos a poder dar es una visión bastante próxima a la realidad, y ya sabemos que en estos asuntos la realidad es tan subjetiva como la percepción que cada una y uno de ustedes hace de ella. Está con José Emilia Cayuela, a mi izquierda, una de las voces más veteranas, respetadas y prestigiadas de la radio. Ella ha sido directora de programas de la cadena SER de la provincia de Granada, pero más que eso, ella ha sido durante muchísimos años un poco el alma mater de una empresa que ha sido una señal de identidad para la comunicación audiovisual, no solamente en Granada, sino en toda Andalucía. Emilia Cayuela, además, por su vocación personal, es una mujer que ha llevado a la antena de la radio la realidad social de la ciudad en la que estábamos trabajando, que en ese momento era Granada. Cuenta de su haber con numerosas distinciones y galardones por su trabajo, por su buen hacer, por su entrega, por su profesionalidad. Es muy difícil que yo pueda ser objetivo hablando de ninguno de los tres ponentes que hoy tenemos aquí, pero créanme que estoy hablando de una de las mejores profesionales de la radio que ha tenido este país, y que desde luego, en modo alguno, en este momento podemos prescindir de una opinión tan absolutamente contrastada como la que nos va a dejar Emilia Cayuela en esta mesa. A mi derecha está Jorge Pastor. Yo siempre he dicho que Jorge ha sido uno de los grandes descubrimientos del periodismo en esta tierra. Posiblemente Jorge podría estar trabajando en cualquier medio de comunicación nacional sin ningún tipo de problema por su valía, por su profesionalidad y por su prestigio. Estudió en una de las universidades, una de las facultades de ciencia de la información más prestigiosas de este país, como es la Universidad de Navarra, y a partir de ahí inició una vida profesional de la que tuvimos suerte, enorme suerte, de poder contar con él durante un breve espacio de tiempo en la cadena SER, y les puedo asegurar que fue un soplo de aire fresco para todas y todos nosotros. Nos enseñó una mirada diferente de acercarnos a los temas. Yo creo que esa es su principal virtud, al margen de que escriba extraordinariamente bien, es esa mirada diferente que sigue manteniendo después de ya muchos años de profesión.
El periodismo tiene una complicación añadida a todas las demás, y es el hecho de que miremos de la misma forma las cosas que ocurren, porque eso uniformiza la información y por lo tanto lo que le permitimos a nuestros oyentes, a nuestros lectores. Eso no ocurre en el tema de Jorge Pastor, que siempre encuentra un prisma diferente, distinto, para acercarnos a una realidad concreta. Él se ha especializado en los temas sociales y le puede seguir ustedes, seguro que lo hacen, en Ideal, tanto en su formato, su edición digital, como en su edición impresa, con reportajes y con planteamientos que verdaderamente nos hacen pensar. Yo creo que es lo mejor que se puede decir de un trabajo periodístico, que haga pensar a quien lo recibe. Y en el extremo de la derecha, María Martínez, que es una joven periodista, licenciada en Derecho, en Administración de Empresas y en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Granada. Actualmente trabaja en una de las empresas digitales más importantes de este país, yo me atrevería a decir que de Europa y del mundo, perteneciente al Grupo Carat. Su trayectoria profesional la ha llevado por otras tantas punteras absolutamente vanguardistas del sector. Y creíamos que era absolutamente necesario que estuviera en esta mesa, porque está claro que la forma de informarse ha cambiado sustancialmente y por lo tanto también la manera de informar. O sea, que ustedes se informen por unos medios que hace unos años ni siquiera existían, por lo tanto nosotros tengamos que adaptarnos a ellos. Yo quiero agradecerles a los tres que no hayan dudado en estar aquí con nosotros esta mañana y que nos dijeran que sí inmediatamente, nada más hacerle este planteamiento. No hace muchos años, los medios de comunicación y los periodistas éramos intermediarios y administradores de la información. Es decir, lo que no pasaba por nosotros no existía. Lo que no volcábamos en nuestras redacciones no existía, porque era el único medio para que la sociedad conociera que estaba ocurriendo en su entorno. Bueno, eso ha cambiado realmente. Ese monopolio, entre comillas, de la información se ha roto. Y lo han roto las redes sociales, lo ha roto Internet. Y por tanto, la adecuación del mensaje tiene que hacer un verdadero esfuerzo para que el periodismo siga teniendo razón de ser. Porque el periodismo sigue teniendo razón de ser. El hecho de que tengamos multitud de mensajes, el hecho de que tengamos muchas vías para informarnos, solo quiere decir que tenemos una inflación de impactos que nos llegan. Pero el que esos impactos tengan credibilidad, en que ustedes cuando abran un enlace de Internet o de Twitter o de Facebook den credibilidad a lo que van a leer, esa es ahora una tarea fundamental y básica del periodismo y del periodista. Bueno, tengo más reflexiones que podemos ir haciendo a medida que vaya avanzando esta mesa, pero como decía, vamos a ir conociendo las nuevas aproximaciones que vayan haciendo los ponentes. Ponentas, no me suena, no sé, un poco de verdad. Créanme que yo en esto lo tengo un poco complicado. Bueno, en primer lugar, vamos a adentrarnos en el mundo de lo digital, en el tratamiento que los temas sociales reciben en el mundo digital, en redes sociales, con María Martínez. María, cuando quieras. Bueno, buenos días. No. Ahora, sí. Buenos días a todos y gracias por estar aquí, como decía Agustín. Nosotros trabajamos cada día con muchos actores del ecosistema digital y venimos observando que es cierto que el mundo digital, en cuestión de temas sociales, pero no exclusivamente de los servicios sociales, está brindando una serie de oportunidades. Está proporcionando una serie de recursos que es verdad que hace años no teníamos. Pero principalmente hay cuatro puntos que yo creo que están haciendo que el digital, a la hora de afrontar cualquier cuestión relacionada con el tema que nos ocupa hoy, están haciendo que haya un cambio, un disruptivo, por decirlo así. Esos cuatro puntos, yo los resumiría en estos.
el ámbito digital nos está permitiendo que haya más agentes, más actores, ¿vale? Donde antes nos informábamos a través de los medios de comunicación, ahora hay empresas, asociaciones, distintas organizaciones que entran a trabajar en este ámbito. Hay herramientas, el mundo digital nos está proporcionando una serie de recursos, de mecanismos que antes no podíamos pensar en ellos y que nos permiten avanzar en soluciones, avanzar en vías de trabajo en cualquier ámbito de los temas sociales. Ya vamos a ir viendo ejemplos para materializar un poco esto. Ahora está cambiando radicalmente la conversación y el lenguaje que se mantiene en cuanto a temas sociales. No es igual ahora que hace unos años, o no es igual también por el hecho de que hay más agentes y hay más actores. Y la visibilidad, que creo que es quizá el punto más importante. El hecho de que haya una serie de causas que ahora pueden tangibilizar muchas organizaciones, personas, agentes muy diferentes entre ellos y que tengan acceso a llegar a un público muy amplio, que antes prácticamente o lo hacíamos a través de televisión, y entrar en televisión, pues sabemos que no es fácil, es lo que está permitiendo el mundo digital, ¿no? Es un poco este cambio. Bueno, quería enseñaros una serie de enlaces, de ejemplos, de cosas que se estaba comentando, ¿no? Por ejemplo, nuevos agentes. Cuando hablamos de nuevos agentes, ¿a qué me refiero? Antes hablábamos únicamente pues, de medios de comunicación, televisión, radio, pero digital nos está permitiendo hacer cosas como estas. Esta es una empresa de Granada que se llama Barriers y que básicamente, yo os voy contando mientras que hagan el vídeo, si no, no pasa nada, yo os lo cuento. Básicamente lo que se dedica es a intentar hacer más accesibles los negocios que podemos encontrar en nuestras áreas locales, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues tenemos a esta chica que ve que hay un usuario, ¿no? Una persona que está pasando todos los días por delante de su negocio. A priori parece que le gustan los sombreros, porque lleva un bonito, pero nunca entra a preguntar nada y la chica se queda como extrañada, ¿no? Y entonces se da cuenta, bueno, pues es una persona invidente y claro, no entra porque ni siquiera sabe que existe este comercio. Y decide, pues, en este caso, aprovecharse de estar en contacto con esta empresa e instalar esta tecnología, que es muy sencillo, a través de un beacon, ¿vale? Es un pequeño dispositivo que se instala, ¿no? en una pared, que no sé, ahora es un chico, y lo que hace es enviar una señal a esta persona cuando pasa por delante de la empresa. La Medina, tienda de regalos, es especialista en sombreros de caballeros. Cuidado, hay expositores en la fila a los lados de la entrada. ¿No? Y da un aviso de que hay un problema, la carga, el instalador, no está. Pues esto es un nuevo agente que ha nacido, que vive en el medio digital, que es una plataforma, han creado una radio también digital, o sea, es toda una plataforma que ha nacido en este medio, ¿no? Eso como un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, yo lo descubrí hace relativamente poco en Salvados, ¿vale? En el programa de La Sexta. Y bueno, era un programa que hablaban sobre la despoblación de muchas de las áreas rurales que tenemos en nuestro país, ¿no? Y hablaban de la exclusiva. La exclusiva no deja de ser otra empresa privada, es una iniciativa privada que, bueno, pues distribuye, se dedica a distribuir artículos de primera necesidad a estas personas en pueblos, zonas donde ya no hay comercio. Que por eso la gente se va. De estas zonas no hay comercio, no se puede acceder a farmacias. Y decía, le decía yo a Diego, le pregunta muy por aquí. ¿Qué es posible la exclusiva? Aparte de la gente que todavía vive en los pueblos no se marche. Que la gente que venía dos meses en verano, que en la 9, porque tiene los servicios que antes no había, incluso que hay dos personas, una de la ciudad de hoy, que. Una residencia cuando desaparecen las tiendas. Entonces, cuando empezamos a tener la exclusiva, unos meses después decidió volver a su casa, quedarse a dormir en su casa, sabiendo que la exclusiva todas las semanas iba a pasar por la puerta de su casa a ver qué había necesitado. No, pero de momento no hay un céntimo de dinero público. Deberían
de nosotros para ver qué hay. ¿Y de la diputación? Ah, pues de la diputación, Soria. Ya lo sabíamos. Bueno, en este caso en Soria, ¿no? Y yo decía yo, Diego, oye, es que prácticamente estáis desarrollando un servicio social, ¿no? Pues otro nuevo agente, ¿no? Que podemos ver, ¿no? Es muy curioso porque surgen iniciativas muy, muy particulares, ¿no? Como en este caso, pues, el de estas empresas. Pero más allá de agentes, decía también que tenemos muchos mecanismos y muchas herramientas que hacen tratar estos temas de una manera muy diferente. Y en este caso, os quería enseñar dos pequeñas muestras, primero de UNICEF, y luego de un madrileño, Carlos Reyes, que ha desarrollado una aplicación muy interesante para facilitar el acceso a la sanidad, ¿no? En el caso de UNICEF, os lo voy a contar y vamos por no alargarnos tampoco mucho, luego vais a tener también todos los enlaces, vamos a ver el de Carlos Reyes, que nos parece muy interesante. Pero en el caso de UNICEF, lo que han desarrollado es un sistema de envío de mensajería en países en los que ellos están desarrollando toda su labor, para detectar si hay algún tipo de problema con abusos de infancia, problemas en la escuela o cualquier otro tipo de emergencia que puedan detectar ellos. Los niños envían un mensaje o los padres pueden enviar un mensaje y en tiempo real están detectando todos estos problemas. Entonces, ¿qué ocurre con UNICEF? Y lo que les permite a ellos es, de una manera muy rápida, tener una vía de contrarrestarlo o de actuación para intentar ayudar a solventar este tipo de problemas. El caso de Carlos es una empresa que ha creado él. La respuesta del paciente ha sido excelente. Cuando un paciente acude a los servicios de atención primaria y le dicen que quieren consultar su caso con uno de los mejores cardiólogos de Stanford o con uno de los mejores dermatólogos de Harvard, se quedan muy impresionados. Todo lo hacemos pensando en el beneficio del paciente y cada su pago se espera y tiene mejor acceso al tratamiento. In-person population, but that's not going to be an answer for a really long time. We just started having access to this electronic consult platform called Rubicon FD. So what I can do is describe your problem, maybe even take a picture of your joints, mm-hmm. and send your story to a consultant who's somewhere in North America who will read what I've written about you, look at your pictures, will also take a picture of the screen and send you back. En este caso se dan dos cosas muy curiosas y es que tenemos por detrás a una gran empresa que se hace eco de todos estos avances y aparte en la propia herramienta que se está desarrollando a través de Rubicon. Hace unos años no podíamos imaginar que grandes empresas como Vodafone, BBV se hicieran eco de avances en temas sociales, de soluciones, de cómo afrontar determinados problemas. Entonces aquí se dan las dos cosas, nuevos agentes y nuevas herramientas. La conversación también cambia, ¿vale? Decía, oye, tenemos nuevos agentes, tenemos nuevos mecanismos, pero es que además hay un lenguaje nuevo en el mundo digital. En el caso de, bueno, os mencionaba BBVA, es un proyecto que han desarrollado porque donde quieren transformar un poco el mundo de la educación a través de una aproximación completamente diferente y sacan a reducir pues, temas como, oye, ¿qué pasa si tu hijo sufre bullying? O ¿cómo se puede afrontar el día a día de una persona con déficit de atención? Autismo. Sacan muchísimos temas muy interesantes, pero a mí sobre todo lo que me llama la atención es cómo se tratan esos temas, porque la conversación es completamente diferente. Se unen periodistas, padres, profesores, psicólogos, neurólogos, es decir, unen una cantidad de profesionales de distintas áreas que aparentemente pueden no tener nada que ver, pero que luego nos cuentan cosas como esta. Raquel, soy directora del programa Kiva del Instituto Escalar. El programa CIVA es un programa finlandés diseñado contra el acoso escolar que se basa en muchos años de investigación.
padre o es hija. Y por supuesto que no puedo por esos temas. Escolar, ¿cómo puedo saber o cómo puedo saber que mi hija está sufriendo acoso escolar? Cada niño es diferente, entonces y son los padres quienes conocen mejor cuando su hijo o hija está angustiada. Pero normalmente podríamos decir que hay algún tipo de cambio en comportamiento. Por ejemplo, a mi hija le encanta ir al colegio y de repente no quiere ir. O también síntomas como dolor de cabeza, estómago, pierde el apetito. O síntomas más psicológicos como estrés, angustia. O a veces incluso pasa que empieza a perder cosas, o parece que tiene accidentes, o viene con cosas rotas. Entonces, estos podrían ser algunas señales que a lo mejor está pasando algo. Es una alarma que hay que empezar a investigar. ¿Y qué debemos hacer? Aquí, bueno, empezar a intercambiar una serie de preguntas, de cuestiones. Vale, pero fijaros qué diferente es la conversación a la tradicional que podemos encontrar pues, en un medio escrito o en un medio televisivo. Quizá la radio sea lo que más se aproxima a este tipo de conversación, ¿no? Y de lenguaje. Esto a mí personalmente es algo que me encanta, ¿no? Y es el tema de la visibilidad, y por eso decía que es quizá el punto más importante. Y es que fijaros, hace unas semanas, os acordaréis todos, saltó la noticia de que, bueno, el Lavapiés, pues un mantero tenía un problema, que finalmente falleció, ¿no? La triste noticia. Y investigando un poco por el tema, también vi con este colectivo en Barcelona, el colectivo de los manteros, pues al fin y al cabo tienen muy difícil acceso a la inserción laboral, bueno, y todo lo que ello conlleva, ¿no? A sanidad, en fin, son una serie de problemas muy complicados de integración social al fin y al cabo. Digital lo que les ha permitido es, oye, vamos a hacernos independientes, por decirlo así, vamos a hacer lo que mejor estamos haciendo ahora mismo, que es comercializar esta ropa o estas zapatillas, y vamos a hacer la nuestra, vamos a crear nuestra propia marca a través de un proyecto de crowdfunding. Plataforma, pues han conseguido recaudar toda la financiación que les hace falta para comprar su maquinaria, para la formación de aquellos que todavía no estaban en el proyecto al inicio, compra de materia prima, etc., ¿no? Entonces, esto es lo que nos está permitiendo también el digital, y luego, yo os lo he contado, pero ya lo sabía, ya conocíais esta iniciativa, por eso me refería a la visibilidad. Probablemente hace unos años no habrían tenido acceso a estos medios, ni hoy lo conoceríamos todos. Y en cuanto a redes sociales, está ocurriendo una cosa también muy curiosa, y es que no es solo ya la visibilidad, sino la conversación, las conversaciones paralelas que se crean, ¿no? Si entráis hoy en vuestros perfiles de Facebook, por ejemplo, y hacéis una búsqueda de algún caso, ¿no? Como por ejemplo yo cogí el caso de la Mónica, ¿no? Que todos conocemos también. Hacemos una búsqueda y fijaros, por ejemplo, esta chica, ¿no? Probablemente había sido muy difícil que yo conociese su mensaje de no ser por las redes sociales. O en las concentraciones que estaban preparadas en aquellos días, ¿no? O que estaban programadas para aquellos días, pues probablemente yo no me habría enterado de no ser por estas plataformas. Pero no es solo la programación, en las propias protestas, en las propias manifestaciones, ¿no? Todo el mundo va con sus dispositivos móviles, al final lo llevamos ahora todo el día. Vemos el antes, el durante, el después, y agentes que antes no tenían voz, ahora tienen voz, foto, imagen, sonido, lo tienen todo a su alcance. Entonces, desde mi punto de vista, y con esto acabo la intervención, son esos cuatro puntos los que digital está haciendo que esté cambiando la manera de afrontar, la manera de hablar de los asuntos sociales, ¿no? Primero hay más agentes, segundo tenemos una cantidad de herramientas que nunca habíamos imaginado. Tenemos una conversación que está cambiando el tono, está cambiando las formas y hay que adaptarse. Y luego tenemos la gran oportunidad de hacer visibles pues, nuestro trabajo y nuestras causas. Gracias, María. Bueno, como os decía al principio,
hace no demasiados años en esta misma escuela un planteamiento como el que acabamos de conocer o al que acabamos de aproximarnos, sería inimaginable, no hubiéramos podido imaginar cuestiones como las que se nos han dibujado. Vamos a continuar en esta primera aproximación con Jorge Pastor, como decía, periodista del diario Ideal, reportero con mayúsculas del diario Ideal, especialista en temas sociales del medio de comunicación más importante de nuestra provincia y uno de los más importantes de Andalucía y de nuestro país. ¿Cómo quiere? No sé si me escucháis bien. Lo primero que quiero es agradecer a la Escuela de Vida de Servicios Sociales que haya considerado que mi experiencia periodística puede aportar algo interesante a vuestra visión y vuestro trabajo diario dentro de los servicios sociales comunitarios. La verdad es que en ese sentido me siento muy honrado. Quiero que, bueno, llevo 20 años en primera línea de fuego, escribiendo todos los días sobre temas que normalmente no son cómodos, ¿no? Suelo escuchar con demasiada frecuencia los tiros muy cerca de mi cabeza. Como mi experiencia son 12.000 artículos escritos en 20 años de periodismo en primera línea de fuego, he visto conveniente traer una pequeña selección de algunos reportajes que he hecho en estos últimos 3 años donde el componente social está muy marcado. Sí quería un poco hacer una valoración previa, y es que hablar de periodismo social es hablar de la sociedad, porque el origen del periodismo está en la sociedad y al final del periodismo está en la sociedad. Por lo tanto, nuestra función radica fundamentalmente en eso. Yo hace 30 años, no recuerdo bien, hice periodista precisamente para escribir sobre estos temas. La primera razón por la que soy periodista es porque me gusta escribir y escribo todos los días, tengo la fortuna además de hacerlo en un periódico como el Día Ideal. Y segundo, porque quiero hablar de la gente que lo pasa mal. Para mí siempre fue una motivación profesional y también vital. ¿Vale? Sin ánimo de ser muy pesado, sí que he querido traer algunos artículos que en los últimos años, uno de ellos ha sido bastante polémico, otros han tenido mucho recorrido. Algunos he trabajado con vosotros directamente, es decir, en algún momento he tenido que llamaros para que tengáis contacto con alguna persona o para que me deis vuestro punto de vista. Teniendo en cuenta una cosa muy importante, supongo que muchos trabajaréis en servicios sociales comunitarios de ayuntamiento, teniendo una cosa muy importante, que a mí me interesa vuestra opinión profesional y desgraciadamente en infinidad de ocasiones no puedo contar con vuestra opinión profesional porque hay una ley no escrita que dice que hablar político, lo cual no entenderé jamás. Pero como soy periodista, no me gusta callarme las cosas, pues aprovecho aquí para decirlo, ¿vale? No se oye. La misma táctica que mi compañero, ¿vale? Bueno, estaba haciendo una perorata sobre... Y a mí me gusta hablar con los profesionales, es decir, con las personas que trabajáis en los servicios sociales comunitarios y no con los políticos, que aparentemente cada vez que intento, porque es un tema sensible, porque es un tema que vosotros conocéis en primera persona, al final hay una norma no escrita que nunca entenderé que dice que yo tengo que hablar con un político para que explique lo que le pasa a un vecino que viene un acuerdo, ¿vale? Entonces, un poco quiero, a mí interesa vuestra opinión, porque vosotros sois los que estáis en primera línea, ¿vale? He tenido como 6 o 7 artículos, algunos de ellos son bastante duros, otros, los profesionales de los servicios sociales tenéis una participación directa en ella, por eso es oportuno traerlo. Y lo voy a comentar un poco por encima, si después os apetece en el apartado un poco ese, la charla y tal, me preguntar lo que queráis, ¿vale? Primero, me gustaría ponerlo a pantalla completa. Dame un segundillo, por favor. Yo voy a intentar poner la pantalla. Me está también un muchacho muy apañado. Así. Perfecto. Bueno, enero del año 2017, Granada vivía una sucesión de olas de frío absolutamente bestiales.
por mil imágenes se recordaba. Justo en ese momento, el sistema eléctrico deja de funcionar en muchos sitios. Tanto Endesa como las autoridades siempre achacaban este problema a las plantaciones ilegales de marihuana en la zona de La Vega y el norte de Granada. Nosotros estuvimos durante muchas semanas informando de esto, íbamos, acompañábamos a la Guardia Civil y a la Policía Nacional para hacer registros y localizar plantaciones ilegales de marihuana, ¿no? Pero yo siempre pensé que también había gente que obviamente no plantaba marihuana, como podéis ver a los dos señores que hay aquí, los funcionarios, y que estaban sufriendo en primera persona la bestialidad de quedarse sin energía eléctrica a las 6 de la tarde, cualquier día de invierno, de hora de calor, de hora de frío. Me pareció oportuno irme directamente y vivir una tarde con ellos, una tarde de frío, ¿no? Ella se llama Ana, estaba a punto de cumplir 80 años, él se llama Manolo, había cumplido 80 años, son pareja. Y a partir de las 6 de la tarde, que es cuando la gente regresaba a ese momento de la aceituna, el consumo de energía subía y en ella yo había 100 casas que se quedaban sin. Ana me decía, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y no sin un tono un poco de chanza, me enseñaba su factura de la electricidad y dije, mira, yo lo pago todo, ¿no? Este reportaje tuvo muchísima un recorrido en redes sociales que a mí me dejó bastante abrumado. Tengo que deciros que muchos de mis reportajes, aunque yo traigo aquí todo en papel, en la edición impresa, tiene un desarrollo de internet en el que, por ejemplo, tenía un vídeo, ¿no? Pero no lo he traído solamente la parte. Pero bueno, es ponerle un poco cara a los que tienen necesidad y con lo que vosotros trabajáis a diario. Había una frase del maestro Meneses que decía: hay que ser, los periodistas tienen que ser débiles con los débiles para ser fuertes con los fuertes. Me parecía que este puede ser un buen ejemplo de eso, ¿no? ¿Quién me iba a decir que con 78 años me estaría alumbrando con una vela? Pues esto es lo que hay. El presidente de la Diputación de Granada retuiteó esta foto sin citar al autor y sin citar a nadie, lo cual a mí me enfadó bastante. Yo hago las fotos de mi reportaje, ¿vale? Yo, aparte de escribirlo, hago las fotos, ¿no? Y esta foto se hizo viral y fue manipulada por muchas asociaciones, sin yo saberlo, poniendo lo que le daba la gana. Intenté en algún momento intervenir, pero casi preferí dejarlo porque no tenía ningún sentido. Tenemos que unas redes sociales que, aparte de estar esa cara bonita de la radio, la verdad también tiene otra cara que a mí no me gusta nada de eso. Bueno, voy a enseñar otro reportajillo. Este también es otro tema bastante duro, también de Nayuk y Nayuk, por lo que ha pasado. Bueno, supongo que aquí habrá trabajadores sociales. Quiero decir que es un pueblo maravilloso, no sé si voy a hacer la pata, pero es cierto que hay dos barrios donde hay una conflictividad que es absolutamente social y no hay nada que abrir las páginas de los periódicos para ver, ¿vale? Hace poco un homicidio, ¿no? Que no me lo voy a dejar, ¿no? Este es el barrio del Castillo. Allí tuve la oportunidad de conocer a Josefa. Josefa es una señora que, cuando yo fui a verla, llevaba un mes y medio viviendo en esa casa que tenéis ahí detrás, ¿vale? A Josefa, una mala tarde de tormenta, se le vino la casa encima. Y Josefa consideró que no tenía que salir de su casa porque decía que tenía miedo a los alquileres sociales, aludiendo que los alquileres sociales, como que los políticos se iban a olvidar de su problema, ¿vale? Entonces, imaginaros el plan. Una mujer que había tenido una casa de graciosa, decía. Es que la frase esta es. Esta frase es una historia. Decía: rezo todos los días a la ánima bendita de la caída polvo para que no le llueva y que el resto de la casa no se me venga abajo. ¿Vale? Señora, eso es lo que había, ¿no? Es que ella no iba a llamar a los servicios sociales comunitarios, ¿no? Ella, o sí lo hizo a través del ayuntamiento, no lo sé. Ella no. Lo hizo. Bueno, ella directamente lo que hizo fue comentarse a la caída polvo, ¿vale? Bueno, os voy a poner otro reportaje más.
gimnasio. Y no puedo. Es que yo no entiendo. Bueno, este centro se llama. Por favor, si fuera un poco silencio, porque si no lo entiendo. Este señor se llama Juan Miguel. Juan Miguel literalmente no tiene dónde caerse muerto, no tiene dónde caerse muerto. Y lo podéis ver por el sitio donde hice el reportaje y donde está esta foto. Ese es el patio 25 del cementerio de San José, en Granada. La señora que hay en la fotografía es la señora que estuvo conviviendo con él en los últimos meses de su vida. Ellos no tenían dinero ni para pagarse su entierro. Entonces el ayuntamiento le pagó un sepelio social. Ahí sí que tuve una colaboración directísima y estrechísima con los servicios sociales, con Jerry, que me ayudó mucho, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado porque hay que salvaguardar temas de identidad. Yo no puedo llamar directamente, sino porque la protección de datos no creo que tienen que ponerse un poco en contacto con él, ¿no? Pero, bueno, Juan Miguel me explicó su vida, una vida bastante jodida, y el problema de su vida es que había enterrado a la mujer con la que había vivido su último año en un nicho sin lápida, sencillamente con un poco de cemento encima, ¿no? Y él me comentaba, porque al final este hombre era un alma cándida, por muy malo que hubiera, cosas muy malas que hubiera hecho en su vida, al final era un alma cándida. Y él me comentaba, le dio permiso al cementerio para poner esa fotografía ahí, para que la gente supiera dónde estaba su mujer, ¿no? Pensaba que detrás de la caja iría yo, al final, como siempre. No sé qué será la vida de Juan Miguel, me encantaría conocerlo, pero hay pocas veces en las que yo intento implicarme tanto en la vida de las personas de las que saco mi reportaje, y Juan Miguel fue uno de ellos, porque Juan Miguel, cuando me dijo que cuando él se muriera tenía la completa seguridad de que nadie iría detrás de su caja, yo me comprometí a ir detrás de ella, ¿no? Le pedí a Jenny que por favor me informara en el momento, porque Juan Miguel tiene una enfermedad terminal. Os voy a poner, como he tenido aquí un reportajillo en tono positivo, para que no vea sea todo de gracia. Es una historia muy chula. Ahí trabajé con los departamentos, el Departamento de Servicios Sociales de Cruz Roja en Granada. Y ellos tienen un programa de inserción para inmigrantes y mujeres y para los de larga duración. Esta ella es Alma, que es una chica que vino de Marrakech, que digamos que tenía un poco la dificultad de que no encontraba ningún empleo en Granada durante muchísimo tiempo, ya que tiene unas condiciones un poco difíciles. Y Salma era inmigrante y era mujer, o sea que tenía todos los factores que desgraciadamente son bastante discriminación en el mercado laboral, ¿no? Finalmente, a través de un programa de Cruz Roja, consiguió un empleo en el centro comercial Nevada para poner café y demás, donde todavía sigue. Y es un claro ejemplo de cómo los servicios sociales, en este caso, facilitan y propician la integración de personas que están pasando realmente mal, ¿vale? Y después de tantas desgracias que tenía antes, me pareció interesante traer un caso de tan favorito como este. Otro reportaje en tono positivo es el caso de Nicolás, que era un hombre que lo perdió todo como consecuencia de su adicción a la bebida. Él acudió a las Servicios Sociales de Cáritas y ese es el taller Nazaret, que está en el centro de Granada, donde aprende oficios básicos, como por ejemplo carpintería, que les permiten tener una vida laboral. Él de hecho ya está trabajando, ¿no? Me pareció interesante un poco sacar su caso. Me dijo Nicolás, la puta crisis me llevó a tocar fondo, gracias a este taller de carpintería ahora veo el futuro. Marcial también es un usuario de Cáritas. Con su permiso voy a leer el primer párrafo, que es muy corto de la información, porque creo que
quizá lo que mejor describa lo que se vivió. Dice, fíjense o fijaos el ojo de Marcial, el señor que aparece en la foto de ahí arriba. Sí, es la mirada de la divinidad. Se llama Marcial y se apellida Josán. Tiene 53 años. Nació en Ferrol, residió en Ponferrada y ahora vive en Granada. Su historia es la historia de miles de personas que un mal día se quedaron sin nada. Sin casa, sin familia, incluso sin sueño. He estado tres veces en la calle, comienza Marcial a modo de prontuario. Esta es la tercera, apostible. Un sin techo que ahora sí tiene techo. Y comida caliente, y una cama para dormir, y un hombro para llorar, y también para reír. Es la casa de acogida Madre de Dios que tiene Caritas en la calle Varela de Granada. Ahí se halla Marcial desde hace un mes, y ahí ha empezado a reescribir su biografía. La biografía de un adicto al juego que se arruinó con el vino de las cataperras, y que también llevó la amargura a quienes le querían. Mi mujer me cerró la puerta. Si yo hubiera sido alguno de mis hermanos, también me habría sentido desentendido de mí, asegura Marcial, consciente de que nunca le puso fácil a los suyos su vida. La primera vez me perdonaron, la segunda me hicieron a regañadientes, y la tercera me dijeron que me buscara de Dios. Así de fácil, así de duro. Sé que estos testimonios para vosotros son habituales. Por lo tanto, no hago más que poco reproducir lo que vosotros veis día a día en vuestra oficina. ¿Vale? Yo lo veo desde una perspectiva periodística, desde uno mismo, que posiblemente pueda ser complementario a lo que vosotros hacéis o no. Eso ya es una cuestión que vosotros tenéis que valorar. ¿Vale? No me voy a alargar mucho más, voy a poner este artículo porque este sí que lo hice, posiblemente estará aquí por los servicios sociales de Atarce. Aquí fue una gran ayuda, trabajar con ella, porque fue facilísimo. Hay un programa de la Diputación que se llama el programa Progresa. Y como concepto me pareció una chulada. Supongo que todos lo conoceréis, pero básicamente consiste en que trabajadores de último año de carrera relacionados con los asuntos sociales, a cambio de una beca, lo que hacen es ayudar a niños que tienen problemas. ¿Vale? En este caso, tanto el Central de la Diputación como a Talpe me pusieron en contacto con Salma, que es esta chica, también venida de Marruecos, y pude hacer una tarde con ellos, contándome Salma su vida y la chica, que lógicamente estaba salvaguardada su identidad, para mí eso es sagrado, también como ellos, ¿no? Y pude explicar este programa tan bonito, que se llama Los Grandes Hermanos que vienen de la Universidad. A mí me parece que, con los temas que yo suelo abordar en el periódico, que no solamente son de carácter social, hay otros que no, lógicamente, ¿no? Poder estar en contacto con gente como vosotros, que conoce perfectamente el concepto de dignidad, que conoce perfectamente el concepto de precariedad, para mi trabajo aporta un plus absolutamente fenomenal. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, también me gustaría agradecer vuestro trabajo, vuestra colaboración y vuestra ayuda, pues, para abordar temas que solamente con vuestro prisma y con vuestro conocimiento posiblemente no nos lleven a caer en sensacionalismo y otro tipo de posiciones que, de las que yo personalmente como periodista llevo mucho tiempo huyendo, ¿vale? Por mí ya no voy a hablar mucho más. Gracias. Jorge, de alguna manera les había comentado anteriormente que estábamos ante un periodista cuya mayor virtud, y tiene muchas como profesional de periodismo, es esa otra mirada, la que enfoca los temas a los que quizás muchas veces el resto nos enfrentamos de una manera absolutamente uniforme. Bueno, Jorge siempre es capaz de encontrar esa línea que por un lado despierta el interés del lector, pero sobre todo es capaz de retratar la realidad profunda del hecho al que se enfrenta. Claro, trabajar esos reportajes no es fácil, y les puedo asegurar que no es. Lleva mucho tiempo, lleva mucha dedicación, lleva mucha implicación. No siempre el tema elegido acaba cuajando, y bueno, para eso hay que valer, porque vale mucho. Vamos a terminar esta primera aproximación con Emilia Cayuela. Les decía antes, es una de las voces más reconocidas de la radio, no se habla de nada, toda su vida ha estado vinculada a la cadena SER, y un poco como Jorge, ha sido una mujer que ha tenido una sensibilidad especial ante todo lo relacionado con el mundo que le rodeaba, con el mundo además más débil, por decirlo de alguna manera, o que más necesitaba un altavoz en el ritmo de ser. Emilia.
Bueno, pues yo no traigo diapositivas, ni audio, ni nada. Yo solo les traigo mi voz, que seguro que más de uno les va. Muy buenas tardes, me siento muy agradecida. Me siento muy agradecida porque, entre otras cosas, creo que soy la única de la mesa que ahora mismo se encuentra en paro. Esto parece muy por hoy, ¿sí? Se encuentra en paro, me encuentro en paro. Pero me siento muy agradecida porque después de más de 3 décadas, 39 años, he prescindido a un mundo de imaginación. A ese maravilloso mundo en el cual cada uno le pone la cara, el color del pelo que más le gusta, la altura y los kilos a la persona que escucha. Y a la persona a la cual vamos a hablar, que es algo tan importante como el que escucha. Cuando uno se pone delante de un micrófono, lo tiene que hacer con la convicción de que lo que va a contar tiene que llegarle a la persona que lo va a escuchar. Y que la persona que lo va a escuchar de una manera que de alguna forma le va a hacer mella. Y eso era lo que yo he pretendido durante tantos años en la radio. Por eso, de alguna manera, en algún momento yo pude escuchar que los servicios sociales eran las hermanitas de la caridad, ni mucho menos. No nos dedicamos a eso. Nos dedicamos a vivir la realidad más cercana que tenemos. Y eso es lo que queremos transmitir a través de la radio. Y eso es lo que durante mucho tiempo yo he querido que los oyentes así lo constataran. Los servicios sociales, los asuntos sociales, todo lo que concierne a nuestra sociedad y sobre todo esa parte más desfavorecida y en algunos momentos más olvidada, es a la que se le quiere o se le ha querido dar voz durante muchísimo tiempo en la radio. Se le sigue haciendo, se le sigue haciendo los pasos que yo no participo en este momento. En mis más de 3 décadas, yo he podido constatar cómo aquellas personas que te dan muchísimo, por poco que tú le des, te lo van a agradecer mucho más. Durante mucho tiempo realicé un programa que era solo en Semana Santa, pero en el cual yo pude vivir un momento muy especial, y fue la llegada de los invidentes a la radio. Llegaron por una transformación que hubo en la radio y ellos dijeron que querían ver de primera mano, sin escuchar, cómo se hacía la radio. Y si la radio era posible, verla a través de los ojos de un ciego. Ellos fueron un domingo de Ramos a las 4 de la tarde, allí al estudio de la cadena SER. Y la sensación que yo sentí con ellos fue algo que yo no les puedo explicar, de ninguna manera. Porque cuando ellos escuchaban que comenzaba el programa, que sonaba la sintonía, de alguna manera la felicidad yo sí la pude ver. Porque ellos la transmitieron con sus caras. Ellos no, pero yo sí. Esa relación entre oyente y locutor, que es lo que yo soy, locutora, eso solo se puede vivir, no se puede contar. Después de mucho rato allí conmigo, me manifestaron el agradecimiento, porque cuando uno pone la radio, pues ya lo está imaginando, ¿no? Pero cuando uno vive la radio desde dentro, como les pasó a ellos, la cosa cambia. Lo que ellos oyen de sintonía, de no se lo imaginan. El poder tocar unos auriculares, un micrófono, el poder contactar con gente que oyes, pero que la escuchas en vivo y en directo, y que incluso le puedes poner la mano, es algo muy importante. Y ellos me lo agradecieron de la mejor forma posible, que fue estando aquel día de sorpresa. Nadie sabía que iban a ir. Fueron de sorpresa. Y fue uno de los mayores encuentros conmigo misma que yo he podido percibir a través de la comunidad en vivo. En la radio se han hecho, yo creo que muchísimas cosas, pero algo fundamental era contar a través del micrófono lo más cercano que teníamos. Y lo hicimos durante toda una temporada con una comunidad de drogodependientes, con un programa bellísimo que ellos realizaban, que ellos dirigían y que nosotros simplemente poníamos en antena, de alguna manera dándole un poco de forma,
pero con ellos pudimos vivir las mejores sensaciones que se han vivido en el mundo de la radio. Y ello nos llevó, de hecho, a ese programa, a uno de los reconocimientos por parte de la Junta de Andalucía como medio de comunicación y de inserción social. Y durante muchísimos años he realizado en la radio, semanalmente, una tertulia con mayores, menores y pequeños. Era nuestra tertulia intergeneracional. La componían pues, Consejo Municipal de Mayores, una ONG, Carro de Café, otra ONG, Solidarios para el Desarrollo, un grupo de una escuela de padres, de una asociación de padres y alumnos. E integrarnos todos, tengamos la edad que tengamos, el sexo que tengamos y la condición que tengamos, es algo muy importante. El escuchar al que me está hablando es algo muy importante. El de alguna manera recibir y hacerme recapacitar e incluso hacerme cambiar de opinión en algunas cosas es muy importante. Yo creo que casi todo está inventado, excepto el tema digital, ¿no? Porque es lo más nuevo y porque es donde vamos avanzando. Pero la radio es algo tan importante, tan instantáneo, tan bonito, tan imaginativo, y donde todos y todas tenemos cabida. No hay nadie que no tenga cabida en la radio, da igual la radio que sea. Cada uno elige por su forma de pensar, por su horario, por la radio que quiera. Pero es algo tan inmediato y tan cercano que yo creo que dentro de los servicios sociales, todo lo que es el proyecto de nuestra sociedad, la más cercana, la que tenemos justo al lado, es tan importante y tan gratificante el que todos de alguna manera tengamos opinión, podamos opinar, podamos decir, nos guste más o nos guste menos, pero que sepamos decir y también escuchar, que para eso pienso que es lo que está hecha la radio, que durante mis 32 años de profesión ha sido lo que me ha invitado a seguir compartiendo con los oyentes cada día, cada cosa, cada proyecto. Todos tenemos cabida, todos. Es muy importante que desde asuntos sociales estemos muy en contacto con lo que son los medios de comunicación más cercanos, más locales, para hacernos oír. Porque aquello que pasa, si no se cuenta, queda como un poco así, al tratado. No es que no pase, pasa. Pero la gente lo tiene que saber. Sabemos todo lo que pasa mal, pues también tenemos que saber lo que pasa bueno. Tenemos que dar cabida en nuestros medios más cercanos, en nuestros medios más locales, a todo lo que acontece con los pequeños, con los medianos, con los mayores. Todos somos importantes. No somos las hermanitas de la caridad, ni ustedes ni nosotros como medio de comunicación. Es importante que todos agrupemos esa fuerza que nos haga continuar. Yo escuchaba ahora a María y a Jorge y de alguna manera me ilusionaba, porque son proyectos que siguen en vigor. La radio también sigue en vigor. Y los asuntos sociales y los proyectos sociales son muy importantes. Son importantes y deben de conocerse. Y debemos de implicarnos y debemos de conocernos. Todos ellos y cada uno de los que componen, tanto los trabajadores como esos proyectos, tienen que estar en el mismo camino y muy acompañados por lo que es nuestra sociedad, la sociedad que tenemos más cerca. Mi experiencia es así, el día a día. Nosotros, nuestros proyectos eran comenzar la mañana, que tenemos para hoy, vamos programando, pero era así. Nuestra tertulia intergeneracional, yo recuerdo que los mayores siempre venían cargados de experiencia y sabían de todo y de todo. Pero sin embargo, en algún momento que algún joven les preguntaba, por ahí ya no voy. Como por ejemplo me ha pasado con María, que me iba en algún momento y no llegaba yo hasta ese mundo de internet tan importante. Pero no importa, todo está en la buena disposición que pongamos y queramos seguir avanzando y queramos seguir comunicando de que lo que importa es que los que nos rodean se sientan un poco mejor y todos podamos colaborar. Esta ha sido mi ponencia.
tiempo, en el caso de los medios audiovisuales, pues hemos ido arañando minutos para poder terminar a nuestra hora. No empezamos a la que teníamos que empezar, pero sí que vamos a terminar a la que tenemos que terminar. Pero nos quedan 25 minutos por delante, que era lo menos que queríamos reservar para que nos planteéis las cuestiones que consideréis más interesantes, más oportunas, y nosotros seguiremos charlando. Recordaba aquí ese programa, aquel programa que se llamaba 27 razones, fue galardonado con el premio 28 de febrero que otorga la Radio Televisión Española en Andalucía. Ella participó también en otro programa, no menos singular, que se llamaba Nos Escapamos por el Aire, que fue el primer programa de radio en este país que se hizo desde el interior de una prisión, mucho antes de que Jim Maniega pusiera en marcha en su ventana aquella tertulia, muchísimo antes, aquel programa ya se hacía en Granada. Es más, aquel programa tuvo la osadía de llevarse hasta Sevilla a varios de los internos de la prisión a recoger el premio en el Parlamento de Andalucía. Bueno, son algunas de sus poderosas razones para estar aquí. Estamos a vuestra disposición, así que cuando queráis. O lo hemos hecho muy bien, o lo hemos hecho fatal. Por ahí tenemos. Existe una pésima educación de consumo
de medios de comunicación en el país. Y básicamente es una pésima educación de consumo de medios audiovisuales. Porque no nos equivoquemos, nosotros podemos hacer un extraordinario programa que refleje la realidad de los asuntos sociales en prime time, en la televisión más vista de este país. Que si al final nos damos aire del 1%, en 3 semanas ese programa va a decaer y no se va a poner, porque al final estamos hablando de negocio. Si nosotros no educamos y no nos educamos en exigir ese tipo de contenidos y ese tipo de contenidos bien tratados, los medios de comunicación son empresas y aunque suene así de duro, al final lo que prima por encima de casi todo es la falta de respuesta. La exigencia la tiene que dar el consumidor. Y es verdad que eso es la pescadilla que se muere de la cola, porque evidentemente el consumidor consume lo que le dan. Pero aquí está claro que hacer un programa, hacer un reportaje como el que hace Jorge, cuesta muchos días, muchas horas y mucho trabajo. Y rellenar una página con cualquier otro contenido no cuesta nada. Hay que hacer una apuesta decidida en el medio por esos contenidos, pero esos medios no son muchos los que valen. Es más, son muy pocos. Jorge estaba trabajando en Jaén. A Jorge lo ficha la redacción central del periódico para hacer precisamente eso, lo que está haciendo ahora. Jorge puede a lo mejor estar una semana, 10 días o 15 días sin encontrar un tema que volcar al periódico y que tenga este contenido y esta orientación. Eso hay muchos medios que ni se lo plantean. O sea, los medios tenemos mucha culpa, muchísima culpa de esa realidad. Los consumidores tienen mucha culpa de esa realidad. Porque oiga usted, si yo me enfrento a un programa que tiene un tratamiento de determinadas cuestiones absolutamente infame y sigo viendo ese programa al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, no hemos hecho nada. No hemos hecho absolutamente nada. Y la televisión basura y la radio basura existe. Existe y no solo existe, sino que además hemos hecho nosotros que exista, porque la hemos consumido, esos programas han tenido y tienen unas audiencias que son absolutamente brutales. O sea, que ahí también nosotros tenemos que entonar el mea culpa. Y en tercer lugar, los profesionales. Los profesionales, tanto vosotros como nosotros, los profesionales del periodismo, siempre hemos tenido el tema de los asuntos sociales, disculparme la expresión, como un tema menor. Si tú tenías que elegir qué información querías hacer, pues yo quiero hacer política, o yo quiero hacer deportes, o yo quiero hacer economía. El tema de los asuntos sociales, de los servicios sociales, de los temas sociales, como queráis, era una cuestión muy menor. Muy poca gente la elegía, y en algunos casos ni siquiera la elegía, te tocaba porque te había tocado, por lo cual no tenías, en primer lugar, la voluntad, en segundo lugar, la sensibilidad, y en tercer lugar, los contactos, como para tratar ese tema de una manera correcta. Y de otro, no voy a responsabilizar a vosotros en absoluto, pero sí a un sistema, como decía antes Jorge, cuando surge un asunto, o yo quiero hablar de un determinado asunto, siempre nos ponen primero al político, y a nosotros no, es decir, a nosotros. Para tratar bien un tema, quizá el político no es la persona que tiene que votar. Sois vosotros, pero vosotros, la mayoría de las veces, estáis limitados, que no os dejan que seáis vosotros, y estáis temerosos, recelosos incluso de contarle al periodista lo que ocurre, por si luego os viene el estacazo que os da el jefe de turno, o el concejal de turno, el diputado de turno. Yo creo que todos esos elementos hacen que la conclusión final no sea satisfactoria. Dicho esto, yo creo que hemos avanzado una barbaridad, pero una barbaridad. No es comparable el tratamiento que reciben hoy estos temas con el que podían recibir hace 5 años. Aunque también es verdad que se está produciendo un fenómeno que a mí me preocupa mucho en el tema de las redes sociales, que es una serie de estereotipos sobre determinados fenómenos que se propagan hasta el infinito y se multiplican y que generan un estado de opinión muy complejo. Por ejemplo, el tema del acuario, ¿no? Te metes en las redes sociales y hay frases hechas que se reproducen por personas completamente. Si tanto te gustan, te los llevas a tu casa. ¿Eso cómo lo contrarrestamos? ¿Eso cómo lo contrarrestamos? Por poneros un ejemplo, pagas fantasma. No, estos vienen porque les van a pagar una pasta. Le han pedido a Italia 500 euros y han dicho que no. Que 500 es poco.
Os digo lugares comunes, estereotipos comunes que se multiplican con una facilidad. Escolarización, no, no, es que los gitanos escolarizan a sus niños donde les da la gana. A la comunidad gitana, un gitano llega a la seguridad social a urgencias y lo atienden antes que a tiempo que te estén muriendo. ¿Cuántas veces hemos oído eso? ¿Cuántas veces lo hemos oído? Y eso, sin un control, cuando digo control, me refiero, sin una verificación por profesionales y tal y cual, en una esfera tan potente como es Internet, se multiplica y lo que es peor, llega a gente que no está formada en este asunto y que consume, se cree y compra. Y compra ese mensaje. Y eso es lo que es. Yo sobre estos dos temas que mencionabais, es cierto que ocurren cosas preocupantes en las redes sociales, pero yo creo que hay que ver un cierto matiz en este medio de comunicación, porque no es, digamos, ahí no hay una redacción, no hay un grupo editorial detrás, no hay ese control, por decirlo de esta manera. Entonces, realmente las redes sociales es un medio que da voz a todo, a lo bueno y a lo malo. Da visibilidad a todo, a lo bueno y a lo malo. Pero estas cosas que escuchábamos, que es cierto que las estamos escuchando durante mucho tiempo, no vienen de las redes sociales. O sea, esto lo hemos escuchado en nuestras conversaciones, en el pueblo de verano, en nuestro vecino, cuando hemos salido a hablar con él. Es decir, no es un tema de redes sociales o no redes sociales, es una cuestión de educación, de cultura, de asentar una serie de principios. Obviamente, se difunde lo malo en redes sociales, también hay iniciativas para contrarrestar eso en las redes sociales. Es decir, se da visibilidad a todo, a lo bueno y a lo malo. Quizá la característica principal sea esa, ¿no? La imparcialidad en ese sentido, que no va a pesar ni para un lado de la balanza ni para el otro, ¿no? Y yo creo que bueno, básicamente sería un poco destacar este matiz. Bueno, hace dos o tres semanas se puso en contacto conmigo una madre que su hija tenía un problema que se llama TDAH, que era un problema de comportamiento que le llevaba a tener conductas que precisamente no le permitían hacer amigos. ¿Por qué se puso en contacto conmigo la madre? Porque a través del grupo de WhatsApp del colegio había pedido que cuanto más amiguitos pudieran asistir a su fiesta de cumpleaños, mucho mejor. ¿Qué pasó? Que la hija, que por su enfermedad no tiene precisamente muchas amistades, solo recibió dos respuestas. El resto se excusaron diciendo que, bueno, como estábamos en el párrafo, pues no era posible. La mujer hizo un llamamiento a través de Facebook, lo digo un poco porque, como no me metí con el tema de las redes, yo tengo una experiencia muy reciente sobre este tema, hizo un llamamiento a través de Facebook pidiendo que invitaba a todos los niños de Granada a la fiesta de cumpleaños de su hija. La fiesta de cumpleaños de su hija, fijaros que había emoción. Había 50 niños. El tema era bonito, yo fui portada de periódico, yo estuve en la fiesta de cumpleaños y me lo pasé estupendo, ¿no? Pero también era muy duro. Muy duro porque la chiquilla estaba allí sentada. Al lado había muchos amiguitos, pero no se había hablado con ellos. Las redes sociales tienen cosas muy malas en cuanto conceden la total soberanía sobre el derecho de información, lo cual es muy legítimo, a los usuarios, pero sin que haya un mínimo de criba, que muchas veces se basa en la experiencia. En este caso, mi experiencia fue ir a la fiesta de cumpleaños y publicar esa fiesta que esta chiquilla Paula no olvidará en su vida y que fue portada del periódico. Las redes sociales tienen cosas muy malas y yo las critico, pero también tienen cosas muy buenas. También puede ser una herramienta de enorme utilidad para vuestro trabajo del día a día. Y como yo estoy en horario laboral, porque yo pedí permiso para venir aquí y vosotros sois todos trabajadores sociales y me interesa, os digo que mi Twitter está disponible, que cualquier cosa que tengáis, cualquier tema que queráis,
que se haga público, un poco dentro de ese matiz social, no dudéis en contármelo en privado. Que yo gustosamente mi Twitter es Jorge Pastor S. Más que quiera, me puede contar lo que quiera. Yo sí le quería decir a la señora que nos hacía la pregunta en qué nos equivocamos, qué es lo que nos pasa. Yo creo que nos seguimos equivocando en la educación. Si la casa no tiene cimientos, algún día eso se repercute y nuestra educación todavía está por desarrollarse del todo. Nuestros pequeños, nuestros medianos y nuestros adolescentes tienen que tener una base para saber que esto no es las hermanitas de los pobres que yo decía antes. Esto no es la caridad, no. Esto es asuntos sociales. Es algo tan serio como puede ser la agricultura, la ganadería o la economía. Tan serio como eso. No es un cajón desastre. Entonces yo creo que, bajo mi punto de vista, el de día nos seguimos enfocando en la educación. Y que de alguna manera tenemos que seguir educando en una igualdad, en una manera de que todos podemos convivir, en que no podemos seguir rechazando a aquel que no tiene. Entonces, yo creo que no nos equivocamos, no os equivocáis, hacéis bien vuestro trabajo, pero nos falta un poco de base. Ese es mi punto de vista. Ahí el micro. Bueno, es cierto, un poquito de voz, además, es de envidia, por esta voz. Bueno, yo creo que estábamos entrando en materia. Tenía la pregunta hecha antes de la intervención de Agustín y ha dicho bastante que pensaba así. Al fin y al cabo, los medios informativos, o al menos los tradicionales, son expresos. Entonces, yo creo que agradeceros vuestra iniciativa, vuestro trabajo, todo el entusiasmo que con el que desarrolláis o habéis desarrollado vuestro trabajo, pero al final hay limitaciones, ¿no? Hay limitaciones, hay dificultades. No sé si Jorge empezó de freelance y después ya pues ha pasado a plantilla. A mí me resulta triste saber que Emilia Cayuela está en España. A mí también. Con la trayectoria que tienes tú, que estés en España. Pues ahí estoy. Si alguien me quiere. No me vendo, que esto está muy malo ahora. Pero sí me ofrezco a seguir trabajando. Entonces, yo sé que el tratamiento de los temas sociales en los medios de comunicación, al menos en los tradicionales, está muy mediatizado por las circunstancias empresariales y laborales de cada medio. Me gustaría también que pusierais encima de la mesa cuáles son esas dificultades y que conociéramos nosotros también hasta qué punto, no es por falta de interés, sino porque en definitiva las editoriales y las empresas deciden qué se hace y qué no se hace. Yo sí te puedo decir que en los años que yo estuve trabajando, si había que cargarse algún programa, ese era el mío. O sea, tertulia, fuera. Que viene, fuera. Entonces siempre, por eso te decía que éramos el hermano más pequeño de todos los pequeños, la caja desastre. Entonces sigue siendo así porque son empresas, porque prima lo que prima. Entonces, pero de alguna manera, seguir haciendo hincapié, seguir de alguna manera al frente y no decaer, es algo que cuesta mucho trabajo como profesional, pero que tú lo sigues haciendo. Aunque, ya te digo, que si había que cargarse algo, siempre era eso porque hubiera una noticia de última hora. Yo no sé. Bueno, yo creo que el problema central de este planteamiento que hacéis, que hacías tú antes, y que yo creo que a todos os preocupa, no es tanto
que tengamos programas que se ocupen de los temas sociales. Fijaos lo que digo, si de mí dependiera una programación, yo no tendría un programa que se ocupara de los temas sociales, ni un programa que se ocupara del feminismo, ni un programa que se ocupara de la igualdad. Lo que se trata es de que toda tu programación, de una manera transversal, tenga esos elementos como elementos centrales y esenciales, o sea, que estén en la cabeza de todo el mundo, de cualquier redactor, de cualquier presentador, de cualquier programador. No necesito tener un programa, lo que necesito es que toda mi programación atienda convenientemente y respire por esos elementos. Y de esa forma no tendríamos el problema que tenemos ahora, porque un programa lo podemos llevar a las 2 de la mañana. Y presumimos mucho de que tenemos un programa maravilloso que tenemos a las 3 de la mañana y a las 2. ¿Para qué? ¿De qué nos sirve? Lo que necesitamos es que el informativo de prime time o los programas de la mañana, o, primero que algunos se eliminen de cuajo, vamos, eso sería lo primero que tendríamos que hacer, pero dicho que esas cosas de resultados no lo van a admitir, pero lo que se trata es que al final todo el mundo, cuando se ponga a redactar una noticia o a proponer un tema, tenga claro que tiene que responder a esos principios. Y de esa forma, yo creo que avanzaríamos bastante. Yo quería poner también un poco el contrapunto a esto que estamos comentando, porque quizá la cuestión está en cambiar un poco también el formato. A lo mejor es simplemente una cuestión de forma. Por ejemplo, el auge que están teniendo hoy en día los podcasts, que no es nada nuevo, pero es verdad que últimamente los podcasts están muy, muy en auge, y los audiolibros. Y pues a lo mejor no hay que hacer un programa de radio a las 2 de la mañana, sino llevarnos la radio a donde está el usuario escuchando ese contenido. A lo mejor hay que hacer una lista de Spotify, por ejemplo. No sé, solo hablar de la diferencia profesional y personal que está vinculada a Ciudad de Ideal prácticamente toda mi historia, prácticamente desde que acabé la carrera, salvo ese año glorioso de compartir el micrófono con Agustín y con Doña Emilia. A mí en Ideal jamás me han puesto una cortapisa para que deje de dar un tema de carácter social. Eso sí, las historias hay que contarlas desde dentro. El programa Este Progresa, del que yo hablo aquí, hay dos maneras de contarlo. Diputación pone en marcha el programa Progresa con tanto dinero que dará empleo a tantas personas. Cero interés. Para verte hablar con Sandra y que te cuente su experiencia y la de la chiquilla. Entonces eso es interés. Yo lo tengo comprobado. En ese sentido, en este caso, ya siempre ha hecho una apuesta por este tipo de temas y bueno, yo tengo la fortuna de poder hacerlo. O sea, no. Yo creo que hay una ley editorial marcada para dejar de hacer, de abordar este tipo de cuestiones, no existe. Otro planteamiento distinto podría ser, como bien comentan mis compañeros, pues la televisión, el prime time, el mandato de la audiencia. Pues es que es muy triste, porque al final es cierto que los medios y los periodistas somos responsables de muchas cosas, son muy malos para muchas cosas, según mucha gente, ¿no? Pero es que la gente tiene unas cosas que son terribles. Entonces, claro, yo asumo una parte de responsabilidad, pero también pienso que la audiencia, en el sentido cumplido plenamente con Agustín, no busca esto, busca otras cosas. Y hay que ser consecuente con eso, porque al fin y al cabo yo tengo que comer todos los días, dar de comer aquí. Entonces, yo creo que los medios, que son empresas también, están en ese sentido, tienen que ver con su cuenta de resultados y demás, y tienen que verlo así. A raíz de esto, se me estaba ocurriendo, según van hablando Jorge, Emilia, todos sabemos que las audiencias de televisión, o hay una parte de nuevas generaciones, se están trasladando también a otro tipo de plataformas, como puede ser un Netflix, un HBO, ¿no? Esto es lo que estamos viendo. Pues a lo mejor, con el punto de vista de Jorge, contando la historia en un modo mucho más personal, con la experiencia de Emilia y su trayectoria, pues ¿por qué no proponer a Netflix una serie
narrada de todas estas historias, de casos reales, ¿no? Y darles luz a través de Netflix o de HBO o cualquiera de estas plataformas, ¿no? Amazon, que también lo tiene, ¿no? Las posibilidades son infinitas. Quizás tenemos que ajustar un poco el tono y el formato, pero tenemos muchas herramientas a nuestra disposición y quizá por ahí va un poco el camino hacia dónde tenemos que ir cambiando para eso, para decir, oye, vamos a quitar esta imagen que decíamos que tenemos, pues, oye, de calidad, de este tipo de cosas a las que queremos empezar a alejarnos, ¿no? De asociarnos de este tipo de cosas y mostrar más, pues, el trabajo que se hace en las historias, los casos de éxito, los que... Seguro que hay muchos casos de éxito que podríamos contar en un formato parecido. Sí, yo quiero abundar en eso. Antes, tanto Jorge como yo hemos coincidido en que a día de hoy el monopolio de la información ya no está en los medios, ya no está en las redacciones, ya no está ni siquiera en los periodistas. Ya lo tenemos con esto. Cada uno de vosotros tenéis el mundo entero a disposición. ¿Qué quiero deciros con esto? Convertiros en prescriptores. Yo sé que es muy fácil decirlo, pero como decía María, nadie mejor que vosotros para contar vuestro día a día y para contar esa realidad. Contarlo en YouTube. Es que un vídeo en YouTube que os resulte viral hace más por la causa que cualquier programa, ¿eh? Y que además eso va enlazando, eso son teletas, ¿eh? Tú, en el momento que consigues una, salen muchas enganchadas. Ese, yo sé que es un trabajo añadido y que bastante tenéis con el que tenéis cada día, pero que desde luego explorar esa vía no es ninguna tontería y que deberíais vosotros también, en la medida que mejor podamos echar una mano, hacernoslo mirar seriamente. Bueno. No hace falta un micro por aquí. Bueno, Agustín, y bueno, a todos los compañeros de la mesa, sí que me gustaría... Acércate, ¿no? Sí, en principio me gustaría dar las gracias por esa sensibilidad que tenía hacia los temas sociales. Bueno, y en mi caso también, ¿no? Pues yo conozco perfectamente el programa que se lleva a cabo en la cadena SER en el tema de la drogodependencia, ¿no? Porque es mi tema. Pero me gustaría también resaltar, aparte de la labor informativa tan excelente que se hace desde los medios de comunicación, no debemos de olvidar que también tienen una labor educativa. Y a mí me duele, sobre todo porque yo escucho mucho la radio, por mis trayectos de desplazamiento al trabajo, sobre todo, de la vuelta, ¿no? Y escucho programas, y escucho la opinión y la forma de tratar informaciones que son triviales, pero claro, el poder que tiene el locutor de radio, que en ese momento tiene un poder que no lo tenemos los demás, ¿no? Y su actitud respecto a determinados problemas y a determinadas opiniones que son muchas veces, pues, se generalizan, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la actitud que pueden tener en torno al consumo de cannabis o en torno al consumo de alcohol, sobre todo en los programas que se emiten los fines de semana, ¿no? Y que el periodista o el locutor de turno pues habla con una ligereza y con una falta de conocimiento de lo que supone el llegar a jóvenes, ¿no? Con esa actitud y esa banalidad en el tratamiento de una temática que puede ocasionar problemas muy graves, como todos sabemos, ¿no? Entonces yo pienso que también me gustaría, bueno, pues que se reflexionara en esto, porque sobre todo los interlocutores de los medios de comunicación que son más jóvenes no tienen esa formación, ni ponen ese cuidado y la verdad es que pueden hacer una labor educativa muy importante dentro de esa transversalidad que hablaba Agustín, ¿no? Y sobre todo hacen mucho daño porque transmiten sus opiniones de si, como es viernes, toca borrachera, ¿no? Y bueno, yo pienso que podrían hacer una labor preventiva y educativa mucho más importante de la que se está haciendo, ¿no? Que es todo lo contrario a veces, ¿no? Yo sí te voy a decir una cosa.
permíteme que te pregunte. Sí. ¿Te molesta? No. No. ¿Te molesta que hablen de esa manera? ¿No te gusta? Ah, sí, sí. Vale. No. Pues tienes que quejarte. Aquí el que no se queja es como el que no nada. Ahora, no nos podemos callar. Nuestro trabajo, vuestro trabajo, cuenta y tiene que ser reconocido. Y no todos somos iguales. Mientras que nos callemos y sigamos aguantando que me molesta, y ahí sí que doy un a favor, un me gusta o 7000 me gusta. Todo lo que pasa ahora y no sale en Twitter o no sale en Instagram o no sé qué, dentro de 5 minutos no vale. Vale, pues si me molesta en ese momento lo digo. Y me molesta esto, porque yo como trabajadora social me siento humillada. No es la forma de tratarlo. Hay que protestar, porque los temas sociales son los que nos van a sacar de alguna manera de un hoyo que tenemos que salir. Tú trabajas con drogodependientes, otros trabajan con mayores, cada uno es lo suyo. Pero nuestros temas se tienen que conocer y tienen que saber que tienen solución y que no basta con cada uno tratarlo de una manera. Tenemos que decirlo. Por eso te digo que si te molesta eso, lo hagas saber para que tu voz no se caiga. Yo creo que ese distanciamiento de la realidad significa no conocer los temas peligrosísimos que estoy contigo. Por eso yo abogo porque si tienes que hablar de un niño con problemas de toxicomanía, pues tendrás que ir a la casa del niño, a hablar con los padres, a hablar con él, y vivir un día con él. Si a la señora se le cae el tejado, tendrás que ir allí y meterte debajo para ver qué pasa. Es decir, yo la crítica que hago muchas veces es que hay demasiada creencia hacia un periodismo de salón donde se sitúa el periodista por delante de la información. Esa es mi opinión. Cuando nosotros nos dejamos ser meros mediadores y contadores, entre comillas, que nos equivocamos de una realidad. Si lo implicáramos mucho más, que a mí me gusta hablar de forma bonita, todo, no sé, a la gente que lo hace, gente que no. Pues si no, viviéramos la realidad en primera persona para contarla, todo sería mucho más serio. A mí, en estos temas que, en estos reportajes que yo he hecho aquí y otros muchos, nadie me puede decir que me intenta nada. Yo he estado allí con ellos hablando y escribiendo. Quizás ese es el gran problema, ¿no? Que hay que ir a los sitios. Y como bien decía Mutín, si estás currando un tema, pues me ha pasado hace. Yo hago 4 días con un tema, que era. El lunes se me vino abajo, pero yo he estado 4 días intentando sacarlo. Sé que si lo saco, esa es una historia preciosa. Me ha costado muchos kilómetros ir al sitio, equivocarme, incluso alguna lágrima. No podía ser, pero yo hago por ese periodismo de primera persona, por ese periodismo próximo a la persona. Creo que de esa manera evitaríamos muchas ligerezas con las que se habla a veces de muchas cosas. Bueno, pues sí, así parece que sí, ahí tenemos una. Bueno, yo quería hacer una aportación más que nada en comentar una reflexión, estamos con la bicicleta, pero sí, quizás pues ya queda aquí tiempo para tratarlo, porque es un tema que nos afecta muchas veces cuando se habla de los sociales, los medios de comunicación, y ese tratamiento de los temas de servicio social en las familias, por desgracia, y más habitual de lo que queremos, tienen una visión una muchas veces cegada de esa realidad que se cuenta, que a veces el periodista lo cuenta con toda la buena voluntad del mundo en primera persona, pero no deja de ser una visión bastante cegada y a veces lejana a la realidad con la que se está interviniendo desde lo social, ¿no? Y por desgracia también pues esa visión o ese tratamiento sensacionalista de la historia que se está contando. Somos portadores de una realidad, a veces lo hacemos desde el sensacionalismo puro y duro, intentando vender, porque hay que vender esa historia. ¿Y dónde están los servicios sociales o los profesionales de servicios sociales para participar y contar esa historia? Pues a veces nos asustamos de los periodistas, porque cuando tienen que contar esa historia nos hostigan. Y no podemos olvidar que los profesionales también tienen
se encuentra con el deber de una protección de datos y no se pueden contar particularidades de una historia de vida que está ligado a una intervención profesional. Bueno, yo lo dejo ahí, es una reflexión particular, y a veces han contado historias que nosotros la conocemos mucho y de fondo no es natal, sino de años de intervención, Y bueno, y tristemente se hace con ese sesgo y ese sensacionalismo, como nos hemos hostigado muchas veces ante el profesional que va a contar esa historia. Y el político a veces tiene que dar esa respuesta, porque el profesional se debe a una protección y a una intimidad de la información y tratar a las personas con las que nosotros estamos interviniendo desde la intimidad y desde su intimidad. Era una reflexión simplemente. La compartimos todos, vosotras y vosotros, y por supuesto nosotros, siempre nos vamos a encontrar con ese problema, siempre o también, cada enfoque es diferente, hay algunos francamente reprobables que no compartimos ninguno de los que estamos en esta mesa, por más que estén en la trinchera de los medios de comunicación, no todo vale, porque no todo vale, nosotros estamos aquí hoy y luego compartimos plenamente el análisis que has hecho. Y bueno, si no decís nada más, pues hemos pasado solo 12 minutos, yo creo que hemos recuperado algo de tiempo. No me gustaría terminar sin que un poco en nombre de Jorge, de María, de Emilia y del mío, daros las gracias a todos y a todos vosotros por habernos escuchado y por haber participado. Dar las gracias a la organización por entender que los medios de comunicación siguen siendo un elemento importante en vuestro trabajo. Y bueno, también es verdad, me gustaría animaros a ver si a mí me viene con una poca suerte, cuando estemos aquí, pues descubrimos que la propuesta que os ha hecho María funciona y tenemos unos cuantos canales de YouTube fantásticos que están funcionando con la voz de Emilia, que el Twitter de Jorge echa chispas con la cantidad de cosas que le estoy mandando y el material que tenga para su trabajo. Así que bueno, animaros a que sigáis haciendo lo que hacéis cada día y encantados de estar con vosotros este año, todos los años que